Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Hoy comenzamos con distintos temas vinculados a la producción agropecuaria, con muchísimas novedades del sector productivo, con presentaciones en lo que hace a la cuestión de la ganadería y, por supuesto, con todo el valor agregado. A partir de este momento, Mundo Agro, que comienza con esta nota. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Bueno, Luis Picante acaba de participar de un panel especial en esta Crea Tech. Hablando precisamente del valor agregado, y has expuesto el caso del biodigestor que has instalado en tu granja porcina. Sí, dentro del panel, bueno, a mí me tocó hablar de esa experiencia y bueno, cómo fue de alguna forma consolidándose. Nos llevó mucho tiempo de estudio, de investigar, y bueno, ahora está empezando a funcionar. Tenemos que ver cómo toda la biología de digestión que hay dentro del reactor se va comportando y empezar de alguna forma a volcar estadística y a tratar de mostrar y de hacerlo público el emprendimiento, porque es un poco la idea también nuestra de la empresa, de que la tecnología que estamos poniendo ahí sea accesible. Y bueno, básicamente eso. Creo que también la idea de que esté en este panel era tratar de motivar al resto de los productores para que de alguna forma también emprendan en algo parecido. Para mí, lo que es la tecnología del biodigestor en sí es una solución bastante global para muchos problemas de impacto ambiental, y de esa forma también empujarlos a que es lo que se viene, digamos, de acá al próximo 10, 20 años nuestros hijos y nuestros nietos nos van a demandar tener un producto de alguna forma más amigable con el ambiente. Luis, seguramente esto lo has traído de tus viajes a Europa, que has visto muchas experiencias en años anteriores. En principio, ¿el objetivo es un tema ambiental o un tema de generación de energía? Bueno, va de la mano. Yo lo pensé primero con una cuestión ambiental. Nosotros hace rato venimos preocupados y tratando de medirnos con lo que le llaman el footprint o la huella de carbono. Saber cómo estamos impactando el ambiente, y una de las primeras soluciones a lo que era el tratamiento del afluente era hacer una digestión del afluente, que podría haber sido a través de lagunas y una membrana encima, o a través de esto que es más tecnológico, si se quiere, con un digestor, un biodigestor que haga un tratamiento diferente y sobre todo más estable. Y sí, estuvimos viajando por varias partes, vimos en Australia, en Brasil, en Alemania, y bueno, nos decidimos una tecnología alemana, pero más en Argentina, digamos, bajándole a un tercio el costo comparado a una tecnología europea. Bien, casualmente planteaste ese tema, el escenario económico, lo que a ustedes les permitía cerrar los números en materia de inversión a partir de la generación que tenían proyectado de cara al futuro. ¿Cómo es esto, el tema de los números? ¿Cómo lograron cerrar? Bueno, nos ayudó mucho hoy la herramienta financiera, porque estos son proyectos que se amortizan en 7, 8 años. Y bueno, hoy Agroindustria y el Banco Nación te ofrecen a 10 años con una tasa en pesos, subsidiada. Y bueno, eso
también nos ayudó mucho a tomar la decisión. Y bueno, por otro lado, nuestro costo de energía, si lo vemos a nivel mundial, es muy barato. Las tecnologías estas no funcionan si no de alguna forma está subsidiada por el Estado. De hecho, en toda Europa y en el mismo Australia, en menor medida, está subsidiada la energía. Y bueno, en el caso nuestro, ese subsidio no lo tenemos, pero lo hemos amortizado a través de prolongar el crédito, de tomar un crédito a 10 años, y creemos que de esa manera se amortiza esta inversión. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de irnos a una pausa en instantes. En Mundo Agro seguimos con otros temas de interés. Por supuesto, aquí en la pantalla que se dedica precisamente a difundir las cuestiones vinculadas al valor agregado. Ya seguimos.